La tierra los llamó para entrar en acción. No debes temer, son los héroes de hoy. Tendrán que aprender del gran Optimus Prime y ser Rescue Bots a su prueba final. Rescue Bots Academy, van a rescate, van a rescate. Siempre dan lo mejor de sí, van a rescate. Hotshot, Bill, Hoist, Medix y Wedge, en equipo, juntos tienen mucho poder. Rescue Bots Academy, van a rescate. Academia Transformers Rescue Bots. Admiren mi colección de cartas de los héroes de Cybertron. Sideburn, el bot más rápido. Metroplex, cargando hasta 70.000 toneladas. Searchlight, con su rayo de 10.000 watts de potencia. ¡Wow! ¡Tienes muchas cartas raras! Sí, así que pueden mirar, pero no tocar. Algunas son muy delicadas. ¿Eh? ¡Hotshot! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, miren! ¡Powerglide! ¿Creen que algún día podremos estar en cartas como estas? Eso espero, Hoist. Es mi sueño ser algún día tan bueno para ser un héroe de Cybertron. ¡Eso! ¡Miren a esos bots! Igualar sus habilidades podría tomarnos la vida. O tal vez tengamos talento natural. Esto es serio, Hotshot. ¿Cómo crees que seremos tan buenos? Ellos son mucho mejores. No sabrás si puedes o no hasta intentarlo, Wedge. Tal vez puedas hacer cosas que ni tú sabías. Yo sí que intentaré hasta construcción. Sin ofender, Hotshot, pero no creo que tengas las herramientas necesarias para ser un bot constructor. Yo sí creo que tú podrías ser bueno en Cube. Digo, podría pasar. Lo dudo, pero... Bueno, ¿y qué tal si lo probamos? Una batalla de construcción y un juego de Cube. Tú y yo. Uno contra uno. ¿Sabes qué? Acepto tu reto. El ganador se queda con este bote dorado. Ese de hecho es mi trofeo del año pasado del Rey del Cube. Pero pues, ¿por qué no? Espera, ¿apostarías tu trofeo? Solo si pierdo. No es como que fuera a pasar. Sí, que es un objeto especial. Perderlo sería como si Wedge perdiera su colección de cartas. ¿Mi colección? ¿Todas ellas? Bueno, bien. ¿Por qué no? Yo tampoco perderé. ¿De verdad harán la competencia? ¡Así es! ¡Ya estamos aquí, señores! ¡Primero se hará el reto de construcción! Esto se ve difícil para un bot novato como Hotshot. ¿Tú qué opinas, Medix? Hotshot simplemente no tiene las habilidades para competir con un bot especializado en construcción. ¡Sí! ¡O como decimos por aquí, lo van a aplastar! ¡De acuerdo! ¡Si están listos, tomen sus lugares! Ay, ¿por qué aposté mis cartas de héroes de Cybertron? ¿Y si no gano esto? ¡A jugar, Hoist! ¡Hora de arrancar la competencia! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Construyan! Oh, ¡hey! ¡No es tan difícil! ¿Qué? ¡Au! ¡Fabuloso! ¡Tenemos un ganador! ¡Pero qué actuación! ¡Wedge construyó ese muro y ganó la ronda! Justo como esperábamos. Ese fue Wedge tomando la delantera. 1-0. Sigan en sus asientos. ¡Llega el desafío 2! ¡Ja! La construcción es lo mío. Claro, pero no dejaré de intentarlo. Porque uno nunca sabe, ¿cierto? Ahora el siguiente desafío. El primero en excavar gana. En sus marcas, listos, ¡excaven! Este trabajo es para una pala. A menos que tengas cañones Blast. ¡Ja! ¿Qué? Oh, hola, Wedge. ¿Qué te parece? ¿La segunda ronda para Hotshot? ¡No lo hubiera creído! Desafía las expectativas. Tú lo dijiste, Medix, y eso significa que estamos empatados en la ronda final de construcción. ¡Y todo puede suceder!
hora de la ronda 3. Derriben su muro para llenar su hoyo. Lo tengo. Nadie derriba cosas como yo. Intentaré algo diferente. Ahora, a derribar. ¡Bot de construcción! ¡A ganar! ¡Oh! El vehículo de Wedge es para esto. Oigan, tal vez el mío también. ¿Qué? ¿Rindiéndote y volando? No exactamente. Bueno, pinta mis motores y llama a mis rotores. No lo imaginé usando el modo jet para la demolición. Fue ciertamente efectivo, Will. Eso hace a Hotshot el ganador de este reto de construcción. ¿Hotshot me ganó en construcción? Yo no tengo ninguna otra habilidad. Oye, no digas eso. Wedge, tu construcción fue genial. ¿Y? No la pude derribar tan bien como tú. Y no hay forma de que te gane en Cube. ¿Podrías tomar de una vez mis cartas de héroes de Cybertron? Ahora ya sé que nunca estaré en una. ¡Wedge! ¡Espera! ¡No puedo tomar tus cartas! ¡Debo ganarlas! ¡Limpio y justo! Pero si tú eres el campeón de todos los tiempos de Cybertron, no tengo oportunidad. Ese no es el punto. El punto es que podrías ganar, pero no lo sabrás si no lo intentas. No sé por qué me estás dando ánimos para ganar, pero tienes razón. Si me rindo ahora, ya habré perdido. Pero si lo intento, quizás gane. Wedge va perdiendo, pero no está acabado. ¡Este reto continúa! ¡Sí! Eso parece, Weird. Aunque si un bot de construcción ha ganado al Cube, yo no me he enterado. Tal vez no, Medix, pero si hay algo que no puedes descartar, es a un bot que no se rendirá jamás. ¡Jugadores de Cube! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Que comience el reto de Cube! Un recordatorio para los que nos ven en casa. Este cubo está cargado con energón. Cada vez que un jugador lo atrape, incrementa su energón. Y quien alcance primero el tope de este marcador, será el ganador. ¡Hora de jugar al Cube! Señores. Déjame enseñarte cómo se hace. ¡Eso es! No puedo saltar de esa forma. Pero tal vez no lo necesite. ¡Gran jugada! Aunque sigue sin ser como esto. ¡Justo así! Nada mal, pero debe haber una manera más fácil de atraparlo, ¿cierto? ¡Este juego de Cube es increíble! Los niveles de energón suben. Simplemente no estoy hecho para este juego. Tal vez no, pero no es divertido jugar contra alguien rendido. ¡Vamos ya! No me puedo mover así. No soy un bot deportivo. Soy un bot de construcción. Lo siento, amigo. Parece que hoy simplemente no será tu día. ¿Ah? ¿Qué? ¡Medix! ¡Esto es increíble! Ciertamente una sorpresa, Weird. ¿Yo te gané en Cube? ¡No puedo creerlo! Yo tampoco. Tal vez no es lo que quieras oír, pero no lo habría logrado sin ti. Oye, al menos tenía razón. Si no lo hubieras intentado, nunca habría sabido. Como tú lo hiciste y me ganaste en construcción. Así que, ¿qué tal si lo dejamos así? Sin desempate. Significa que no hay ganador. Ellos hicieron algo mejor que ganar. Claro, aprendieron una gran lección. Nunca te des por vencido, sin importar qué. Toma, Wedge. Yo nunca hubiera tomado tus cartas de colección. Sé lo mucho que significan para ti. Gracias. Sabes que nunca hubiera tomado tu trofeo. Y aparentemente, también aprendieron a llevarse bien.
Bueno, eso es solo por hoy, ¿cierto? Sí, claro. Totalmente temporal. No, no puede ser temporal. Ya lo puse en sus cartas. ¿Cartas? Estas cartas nuevas que hice, de ustedes dos. Espera, ¿nuestras mismísimas cartas? ¿De nosotros? Así es, con la descripción de sus nuevas habilidades. ¡Ja! ¡Sí! ¡Soy finalmente un héroe de Cybertron! Técnicamente eres un héroe de la Tierra. Pero eso tampoco está mal, ¿cierto? Tienes razón, Whirl. Tienes razón.